Perfecto, muy buenas tardes para todos los asistentes a esta mesa de contabilidad estratégica. Muchas gracias por la puntualidad y por estar acá. Yo soy el profesor Juan David Arias y estaré acompañando la moderación de esta mesa. Soy contador público, magíster en contabilidad financiera y de gestión, docente del área de la contabilidad de gestión del Politécnico Gran Colombiano en su sede en Medellín y pues un apasionado de estos temas de la contabilidad de gestión y contabilidad estratégica. Sin mucho preámbulo, estamos acá convocados más o menos en el espacio, en esta mesa de contabilidad estratégica de 1:30 a 3 de la tarde, hora colombiana. Antes de iniciar, es muy importante que en el momento en que el equipo de apoyo nos pase el registro de asistencia, por favor, diligenciarlo. Igualmente, pues como en todos los entornos virtuales, solamente abrir micrófono y cámara a la persona o el expositor que en ese momento esté participando, los demás escuchando y esperando la sesión de preguntas. En este espacio vamos a presentar tres documentos, tres ponencias a este evento. El primero se titula Contabilidad Estratégica y Toma de Decisiones, aproximación a la identificación de sus prácticas en el sector financiero colombiano, a cargo de Nicolás Muñoz Gómez. En un segundo momento vamos a escuchar la ponencia titulada Costeo Estándar, una mirada a la enseñanza en los programas de contaduría pública en Colombia, a cargo de Alexandra Lizeth Zamudio, Isabel Cristina Moncayo y José Fabián Parra. Y en un tercer y último momento de esta mesa, escucharemos la ponencia sobre contabilidad estratégica y los precios de los servicios profesionales en Colombia, percibidos por el mercado como un commodity, a cargo de Néstor Eduardo Tiago. Es importante mencionar a todos los ponentes que vemos que ya están conectados, que habrá un espacio de más o menos entre 10 y 12 minutos para preguntas, perdón, para exposición. Luego tendremos 5 minutos para recibir comentarios. Se han designado entre los mismos ponentes de esta mesa para hacer comentarios. Por ejemplo, vamos a iniciar con la ponencia de Nicolás Muñoz. Esa ponencia, cuando finalice la exposición, la va a comentar Néstor Eduardo Triana. Y en la medida en que vamos conversando y las intervenciones que también tengamos del público, pues iremos un poco como extendiendo el espacio y abriendo para preguntas del público, de los comentaristas en mi moderación. Recordar que este es un espacio cuya idea es conocer avances de investigación, un espacio constructivo, de mejoras futuras, siempre en un ambiente de cordialidad y de aprendizaje. En ese sentido, la sesión ya está siendo grabada para todas las personas que están acá asistiendo a esta mesa. Y pues sin más preámbulo, démosle la palabra a nuestra primera ponencia de esta tarde colombiana, que se titula Contabilidad Estratégica y Toma de Decisiones. Aproximación a la identificación de sus prácticas en el sector financiero colombiano, a cargo de Nicolás Muñoz, que es contador público de la Universidad Nacional. Entonces, Nicolás, el espacio es suyo. Adelante y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Me confirman si ya pueden ver mi pantalla. ¿Aló, sí me Aún escuchas? no la No, vemos, hombre. sí. Te No. escuchamos, pero no la vemos. De un momentito. Me confirman si ya se puede ver la presentación. Ahora Sí. sí. Sí, ya pueden ver la presentación. Listo. Es un momentico. Entonces, pues buena tarde para todos. Buena tarde para todos. La presentación se titula Contabilidad Estratégica y Toma de Decisiones, aproximación a la identificación de sus prácticas en el sector financiero colombiano. A mi cargo y hago parte del Grupo de Investigación en Contabilidad, Organizaciones y Medio Ambiente y ICOR. Entonces, inicialmente el problema de investigación nace debido a que la contabilidad y gestión estratégica es un área de poca investigación empírica. Adicionalmente, esta ha sido relevante para la toma de decisiones estratégicas. Por otro lado, durante los últimos años, el sector financiero ha presentado excelentes rendimientos, sin embargo, se sabe muy poco sobre la categoría de gestión de costos y el sistema que utilizan. Debido a ello, se planteó como pregunta de esta investigación si existe algún uso de prácticas de contabilidad estratégica, específicamente la gestión de costos, por parte del sector financiero colombiano. El objetivo propuesto de esta investigación es analizar características dentro de los estados financieros y los informes de gestión del sector financiero colombiano que permitan identificar si existe algún uso de prácticas de contabilidad estratégica
Concretamente, entre la gestión de costos, para eso se van a analizar dos prácticas. La primera es el costeo objetivo y la segunda es el análisis de la rentabilidad del cliente. La metodología de investigación propuesta es una metodología de carácter cualitativa, principalmente descriptiva y empírica. Está propuesta por estas tres autores, me disculpan, pero no puedo pronunciar sus nombres. Las primeras dos pertenecen a la Universidad de Serbia. La última autora es CEO de Banca Intensa, que es un banco italiano. Ellas proponen y argumentan que existe una influencia dentro del proceso interno de la organización y dentro del proceso organizativo, específicamente con la toma de decisiones y el sistema de gestión y administración de costos, centrado en el sector bancario. De ahí deducen que los planes estratégicos son un insumo esencial para la toma de decisiones estratégicas. Es decir, que los sistemas de control y de gestión de costos dentro de los bancos, el análisis fue realizado para la banca italiana, concordó que estaban en concordancia, qué pena, con los planes estratégicos. Por tal motivo, la metodología que se va a presentar en este documento es una identificación de esas características de análisis de eficiencia y la gestión de costos. Pero un momentico, ¿qué está sucediendo? ¿Algo? ¿Me están escuchando o no? No sé, bueno, continúo. Y por otro lado, los estados financieros y los informes de gestión durante el periodo de 2017-2019, que se permita analizar el costeo objetivo y el análisis de la rentabilidad del cliente para los principales conglomerados financieros. En este caso, se seleccionaron tres conglomerados financieros. El primero es de Suraban Colombia, el segundo es el de Grupo Aval, el tercero es el de Sociedades Bolívar. El de Suraban Colombia se seleccionó como banco a Bancolombia, el de Grupo Aval al Banco de Bogotá y el de Sociedades Bolívar al Banco de Vivienda. Principalmente la contabilidad y gestión estratégica dentro del sector financiero ha estado muy poco abordado. Para ello se analizó la contabilidad y gestión y contabilidad y gestión estratégica. Dentro de contabilidad de gestión, los principales análisis se dan en los gastos de personal, principalmente en gastos operacionales y administrativos. Esto se da porque pues son principalmente entidades del sector de servicios. Por otro lado, existe una propuesta muy novedosa, que es el análisis en el manejo de los depósitos y los pagos de intereses, junto con el estudio del encaje bancario. Eso se realiza principalmente por parte de economistas que relacionan, en este caso, se pueden relacionar con la contabilidad y gestión. Por otro lado, dentro de la contabilidad y gestión estratégica, existen principalmente análisis que plantean el estudio de las ventajas competitivas y la mejora en la toma de decisiones estratégicas con el control de la eficiencia del negocio, y hay otras prácticas que analizan el costo de los competidores. Estas principalmente para la contabilidad y gestión estratégica. La primera práctica analizada fue el costeo objetivo. En este caso, el costeo objetivo hace parte dentro del proceso de producción, se determina al inicio del proceso de producción, y lo que busca es que todo el proceso y todo el diseño del proceso de producción se adecue a ese mismo costo objetivo y a un nivel de rentabilidad ya proyectado debido a un nivel de precios establecido por medio del mercado. Adicionalmente, el costeo objetivo se relaciona con la medición de tiempos, oportunidad en procesos, procesos de calidad, seguimiento y la evaluación del producto. Específicamente para el sector de servicios, la adopción de este tipo de técnicas no ha tenido muy buenos resultados. Esta técnica nace en Japón y se ha analizado su empleabilidad dentro del proceso productivo. Sin embargo, el nuevo manejo en la gestión y la administración de costos en Japón ha encontrado que en estos momentos sí pueden haber buenos resultados con la adaptación de esta técnica. Para el costeo objetivo se analizó principalmente el plan estratégico y el informe de gestión. En este caso, para el Banco de Bogotá, lo que se encontró es que sí se establece un plan estratégico a mediano plazo. Se establece principalmente con los clientes, se establece todo un proceso de transformación digital y una gestión de gastos.
Esto se da desde el periodo de 2017 en adelante hasta el 2019 por parte de Bancolombia, dentro de su plan estratégico y dentro de su informe de gestión, lo relaciona mucho con el ámbito sostenible y con el interés de los accionistas. Maneja mucha información relacionada con el interés y cómo están generando rentabilidad para el accionista. Presentan análisis macroeconómico y el riesgo principalmente para la toma de decisión dentro del coste objetivo. Mientras que Davivienda es el único el cual no presentó un informe de gestión formalmente, sin embargo, analiza estudios de solvencia, fuentes de fondeo y una estructura de cartera. Estos son los principales hallazgos respecto al coste objetivo. Por otro lado, tenemos el análisis de la rentabilidad del cliente. En este caso, lo que se busca es un estudio del potencial rentable que pueda llegar a tener el cliente, debido principalmente a la información que llega a suministrar el cliente o a la misma información con la cual ya cuenta la organización, tratando de segmentar y asignar los costos dependiendo del tipo de cliente. De esta manera se van a asignar unos costos más eficientes y se llega a mediciones principalmente financieras que llegan a redundar en una reducción de costos y un aumento de la rentabilidad para los accionistas. El sistema de gestión y control estratégico, principalmente para la rentabilidad de clientes, se da dentro del sector bancario en los manejos de sistema de información propios de la organización. En este caso, un adecuado sistema de información permite de esta manera comenzar a hacer este tipo de análisis de rentabilidad del cliente. Esto es lo que establecen las autoras. Respecto al análisis realizado, nosotros tratamos de identificar sistemas de clasificación por tipo de cliente, segmentación y diferenciación entre clientes. En este caso, encontramos que la entidad bancaria que más los practicaba era Bancolombia, quien presenta una segmentación y una actualización de sus bases de datos durante los 3 periodos de tiempo analizado. Adicionalmente, realiza una comparación de sus ingresos y los portafolios de cada uno de la entidad con respecto a cada uno de los principales clientes. También maneja nuevos procesos de bancarización y digitalización. Por ello, lo consideramos como el que más realiza este análisis de rentabilidad de clientes. Por otro lado, Bancolombia también está presentando durante los últimos 2 años procesos de digitalización y nuevos canales de comunicación específicamente con los clientes, lo que le garantiza unas nuevas bases de información que logra caracterizar a los clientes. Por último, Davivienda, si bien no cuenta o no se encontró con un sistema de identificación de sistemas, sí se sabe que está fortaleciendo el sistema tecnológico y adicionalmente cuenta con plataformas como DaviPlata, el cual va establecida para un solo tipo de cliente. Entonces, lo que nosotros estamos evidenciando en este caso es que sí existe clasificación por tipo de cliente y adicionalmente tenemos sistemas de información que están utilizando las 3 entidades bancarias para contener y almacenar información que le permita establecer este tipo de análisis de rentabilidad. Como principales conclusiones, encontramos la primera, que es el uso de prácticas que está dirigido a la gestión y control de costos. Está principalmente para maximizar las ganancias de los accionistas. Las autoras proponen que mediante el estudio de los sistemas de gestión y control de costos se deben utilizar y se deben apropiar todos los stakeholders, no solamente los accionistas. Sin embargo, en este caso estamos viendo que estas prácticas lo único lo que buscan es maximizar las ganancias de los accionistas, no están tomando en cuenta ni los depositantes de los bancos, ni los trabajadores, ni los clientes, que en el caso en el coste objetivo y el análisis de rentabilidad son importantes el insumo de los demás, de los demás stakeholders. Por otro lado, el estudio de los competidores es central dentro del sistema financiero, específicamente colombiano, debido a las altas tasas, perdón, a las muy pocas tasas de bancarización en el país. Esto principalmente se iba a analizar, sin embargo, como ya se han hecho estudios anteriores en futuros competidores, no se tomó en cuenta su análisis. Se identificó que sí encontramos características que dieran cuenta del coste objetivo y el análisis de la rentabilidad del cliente,
Por último, la competencia del potencial de ingresos y la segmentación de mercado se ha debido al manejo de los intereses de los créditos. Es necesario realizar un análisis frente al interés de los créditos y cómo el sistema de costos se está manejando dentro del país. Y como propuesta final, es necesario rescatar los aspectos culturales y la empatía laboral, como la relevancia de los depositantes del banco, principalmente para el manejo del coste objetivo y el análisis de la rentabilidad del cliente. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación, por esos elementos que ha rescatado en la investigación. Entonces, vamos a dar paso a un primer momento de comentarios por parte de Néstor Eduardo Triana. Néstor, ¿nos escuchas? ¿Estás por acá? Sí, profesor Juan David, yo creo que le fue asignado a esa revisión a otra persona porque a mí me fue asignado a un artículo diferente que es el de el del costeo estándar. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Okay. Discúlpeme, tiene toda la razón, Néstor. Sí, la asignación entonces fue para la segunda ponencia, para Alexandra Licer, para Isabel Cristina. Adelante, que lleven a hablar. Muchas gracias. Buenas tardes. Para nosotros fue muy interesante leer el artículo en su estructura, en su composición y en lo que él pudo referencias para hacerle respecto a forma o estructura. Entonces, por ejemplo, en el último párrafo de la introducción, creemos que se puede especificar el orden, primero, segundo, tercero, no es tan claro. De pronto en las técnicas donde las mencionas, hace falta un poco más de profundización en este tema. Y respecto a generalidades en la citación, en algunos casos no es tan clara qué autor está citando. Y en general es muy interesante. Espero que lo puedas publicar en una buena revista. Felicitaciones. Muchísimas gracias por los comentarios. Sí, es específicamente para una próxima revisión del documento. No sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Sí, voy a hablar yo. Completando lo que dice Alexandra, efectivamente es interesante ver este tipo de investigaciones que ya se están empezando a realizar también desde diversos actores en el país, con una temática que es muy olvidada y para mí es muy grato ver que en esta mesa de contabilidad estratégica este año hay varias presentaciones y pues en específico en el sector bancario me pareció muy interesante cuando nos pidieron la revisión. Además de lo que agregaba Alexandra, quisiera resaltar un poco el tema de como comentario a nivel de solicitud o probabilidad de mejora frente al documento, el tema de dejar mucho más claro el diseño metodológico. Creo que es muy importante porque una de las principales características y problemas que tenemos los que investigamos la línea de contabilidad estratégica es que mucha de esta información no es pública. Las entidades no la están reportando porque es de carácter interno y es de carácter estratégico. Entonces, recalcar un poco que eso también debe estar claro dentro del alcance, porque eso también limita mucho las conclusiones que puede llegar a ser un autor como lo hizo acá nuestro compañero de ponencia en la mesa. Y en ese mismo sentido, reconocer que puede que muchas de esas cosas sí se estén realizando desde las empresas, solo que en los reportes o los informes que salen a la luz pública, muchos de estos conceptos, de estas herramientas, de todo lo que se realiza desde la línea de contabilidad estratégica, no se publica. Igual, muchas gracias y felicitaciones por el aporte con esta investigación. Muchas gracias. Efectivamente, al momento de realizar la investigación, se contó con muy poca información en este sentido. Principalmente se analizaron los informes de gestión y los estados financieros, tratando de identificar un posible sistema de costos dentro de cada una de las organizaciones. Efectivamente, para el sector
financiero, esta información es muy reservada. Entonces, pues efectivamente sí es, se va a revisar específicamente para el documento, dejar muy claro como tal el diseño metodológico y agradecemos específicamente sus comentarios. Muchas gracias. Gracias a los comentarios asignados. No sé si hay alguna otra pregunta del público. Bueno, por el momento parece que no. Si es el caso, dejamos un espacio para la sesión final para algunos comentarios. Es importante destacar un poco eso, el papel de la contabilidad estratégica en sectores como el financiero, donde la información es escasa, es bastante discrecional, pero se pueden empezar a vislumbrar algunos elementos, digámoslo, distintorios. Siendo así, vamos a dar paso a la segunda ponencia de esta sesión, titulado Costeo Estándar, una mirada a la enseñanza en los programas de contaduría pública en Colombia, a cargo de los estudiantes Alejandra Lizette Zamudio, Isabel Cristina Moncayo y el profesor José Javier Parra. Adelante, equipo, están, ¿quién va a proyectar? Por acá ya los vemos, muchas gracias. Listo. Muy buenas tardes, creo que ya pueden ver mi pantalla. Entonces, voy a comenzar con la presentación. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos y muchas gracias a Interges por el Congreso, por permitirnos estar aquí en este momento, a todos pues, los que vinieron hoy y a los demás ponentes. Nuestra ponencia se titula Costeo Estándar, una mirada a la enseñanza en los programas de pregrado de contaduría pública en Colombia. Como ya nos mencionaba ahorita Juan David, esta fue realizada por Alexandra Lizette Zamudio Garzón, quien les habla Isabel Cristina Moncayo, y el profesor José Fabián Parra. Listo, la agenda que vamos a manejar en la presentación fue como la estructura que manejamos en el texto. Entonces vamos a comenzar con una introducción, hablar del diseño metodológico, los resultados y las conclusiones a las que llegamos. Entonces, comenzando con la introducción, lo primero que nos preguntamos, ya que nos encontramos en este momento en esta problemática mundial ocasionada, bueno, como todos sabemos, por el COVID, el papel que están jugando actualmente las universidades en entregarle a la sociedad los profesionales que se requieren para responder a las necesidades y contingencias que están sucediendo actualmente, personas que estén preparadas y que puedan pues responder a estos retos. Entonces, desde las ciencias económicas, a nosotros nos enseñan distintas herramientas y conceptos con los cuales podemos ayudar a la organización, planeación y proyección de las organizaciones. Y, pues, bueno, en parte de esto, dentro de la contabilidad de gestión, tenemos herramientas como el costeo estándar. Entonces, bueno, esto fue nuestra principal motivación para comenzar con este estudio. A lo largo de la exposición, pues, van a observar que, en principio, vamos a hablarles de un poco del desarrollo histórico que ha tenido el costeo estándar como tal, sobre su concepto. Seguidamente vamos a hacer un estudio sobre, en principio tomamos las mejores universidades del país según un ranking de la revista Dinero, de la prueba Saber Pro, para establecer ciertas características que se comparten entre estos programas en estos microcurrículos, para luego realizar entrevistas semiestructuradas con docentes de la línea que nos puedan aportar de primera mano sobre la enseñanza del costeo estándar. Listo, con esto en mente, entonces tenemos nuestro diseño metodológico. ¿Cómo hicimos nuestro trabajo? En principio, manejamos un método cualitativo donde realizamos investigación en bases de datos, buscando en revistas académicas, estudios científicos que nos pudieran soportar los avances que se ha tenido en temática de costeo estándar. Entonces, después de eso, después de hacer esta revisión de literatura, ya teníamos como aspectos pues, característicos del costeo estándar específicamente, y luego pasamos al ranking que ya les mencionaba. Con este ranking hicimos una caracterización la cual luego haríamos una revisión, como un chequeo, una validación con las entrevistas semiestructuradas. Estas entrevistas fueron realizadas a docentes que tuvieran más de 5 años de experiencia como profesores en universidades públicas o privadas del país y que al menos tuvieran estudios de maestría. Ya con esa información que recolectamos tanto en las entrevistas como en la información de las bases de datos, lo trasladamos al software en vivo para realizar, bueno, estos análisis que veremos más adelante. Un punto importante también es que utilizamos el coeficiente de correlación de Cohen para hacer la validación del nivel de acuerdo que tenían los resultados que encontramos en las entrevistas. Listo. En términos de los resultados, la primera parte que les mencionaba,
El ranking que mostraba la revista de Dinero son las que en teoría son las mejores universidades de contaduría pública en el país para el año 2019, según la prueba Saber Pro. Pues bueno, en términos generales se asume que este ranking, como muchos otros, lo que muestra son las mejores universidades en términos de cómo enseñan, su estructura, los contenidos programáticos que se presentan a los estudiantes. Con esos datos que obtuvimos de las mejores universidades, buscamos cada microcurrículo de asignaturas asociadas con contabilidad administrativa, de costos o de gestión, que enseñara la temática de costeo estándar. Con esos temas hicimos una caracterización sobre los temas que encuentran al lado derecho de la diapositiva, donde validamos cuáles eran como las características que compartían las universidades y encontramos que no se cumplen en todas las universidades todas estas características y que pues resulta algo interesante de pensar, ya que en teoría son las mejores universidades del país para estudiar contaduría pública, pero en principio existe heterogeneidad en los contenidos programáticos que se enseña, particularmente en el costeo estándar. Y otro asunto interesante al respecto es el hecho de que es complejo encontrar esta información, es decir, no es tan fácil encontrarla en internet, al igual que le ocurrió a nuestro compañero que expuso hace un momento. No están públicas en todas las universidades y tampoco se puede, algunas nos comentaban como no, es que eso es información reservada, lo cual resulta interesante porque no solo limita investigaciones como las que hacemos, sino también para personas que quieren acceder a este tipo de instituciones de educación superior para estudiar. Y listo, entonces ahora le doy la palabra a mi compañera Alexandra. Ahora, entonces, realizamos una revisión histórica del costeo estándar. Desde 1815 hasta 2019, pero por efectos del tamaño de la diapositiva, se dividió en dos. Voy a mencionar los hechos relevantes a lo largo de este recorrido. Entonces, las primeras aproximaciones se dieron en 1815 con Cronell, que lo denominaba como una estimación y daba la idea de estándar. En 1841, Babbage ya aportó a esto la idea de eficiencia. Seguidamente, en 1893, Gregg y Fels ya lo mencionaban como un costo estimado. Ya para los 90, en 1908, John Wiermont estableció una descripción detallada del sistema de costeo estándar. Ya en 1911 se dio una primera aplicación a una empresa manufacturera. Seguido a esto, Brown en 1920 ya tenía libros de cálculo del costeo estándar y un análisis de las variaciones. En 1922, Werner diferencia entre costos estándar y costos estimados. Ya en 1930 se hizo una definición para clasificar estos costos como costos predeterminados científicamente. Tiene que ver mucho con con lo de Taylor, de la administración científica, y el control de los costos que ejercía. En 1967, la siguiente diapositiva, Wisbit propone el plan parcial, el plan simple y el plan dual, que los dos primeros son los que reconocemos actualmente. En 1968, Desmic da en la aplicación programación lineal para hallar las variaciones. Seguidamente, en 1974, surge un nuevo método por Cholbis, que lo llama método A, método B, método C y método D. En 1996 ya se presenta como estudios críticos respecto a este sistema de costeo. Ya finalmente en los últimos años no se han dado avances, sino una serie de estudios empíricos, casos prácticos, por ejemplo en Nueva Zelanda. Listo. Ahora, entonces, respecto al análisis de conglomerados que se realizó en el programa de en vivo, rescatamos conceptos relevantes en nuestra investigación. Entonces, por ejemplo, administración, control, presupuesto, información, estándar. Por otra parte, en la herramienta elegida, que fue la estructura semiestructurada, mencionó mi compañera,
Se realizaron 14 preguntas, 4 preguntas generales para la introducción de los entrevistadores, 10 preguntas sobre la contabilidad de costos enfocadas hacia la enseñanza de la contabilidad del costeo estándar. Ahora, como lo mencionaba mi compañera, fueron 4 docentes elegidos, se realizó la respectiva validación, los criterios anteriores en las diapositivas, sobre los contenidos programáticos pertinentes a la enseñanza del costeo estándar en los programas de pregrado, contabilidad estratégica. De acuerdo con esto, se utilizó el CAPA marginal, el cual nos dio una fuerza de concordancia perfecta. O sea, todos los profesores llegaron a que todos los criterios seleccionados se deberían enseñar en la materia. Además, ellos agregaron en alguna de las preguntas que hicimos decir de acerca de lo que hacía falta por aplicar. Entonces, los temas como los sistemas de información, que son fundamentales, y el balance scorecard. Listo. Para otra pregunta que se tuvo en cuenta, ¿cómo se debía enseñar y cuál era la diferencia a los estudiantes que les enseñaran contabilidad administrativa de costos de otras carreras diferentes a contaduría pública? Entonces, se referían al abordaje de los temas y la interdisciplinariedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo se modela la información para ellos que necesitan tomar decisiones en cuanto a sus necesidades en las carreras? Además, también se reconoció que el costeo estándar es un sistema de costeo, así como se establece en la norma internacional. Sigue una serie de pasos para obtener el costo. Ahora, es importante resaltar que a lo largo de la historia y de los procesos cambiantes, los profesores en su enseñanza deben adaptar herramientas, por ejemplo, Excel o los sistemas de información como SAP. Primero preparan a los estudiantes para una vida laboral y de manera más real por último, en las ventajas, este sistema nos provee información anticipada. Por eso muchas empresas, como laboratorios farmacéuticos, utilizan este sistema con el fin de prever sus costos antes de la terminación. Y cabe resaltar que los estándares no deben ser estáticos. Es un problema que se presenta al no realizar una actualización permanente que dependa, por ejemplo, en la situación actual del contexto, de los diferentes problemas que se puedan presentar. Así, evitar una sub o sobrevaloración en los inventarios y optimizar el proceso. Sigue mi compañera. Listo, ¿me confirma si me escuchan, por favor? Sí, Isa. Listo, muchas gracias, Alex. Bueno, entonces, finalmente llegamos a nuestras conclusiones, en las cuales pues ya les hemos mencionado a lo largo de la presentación. En principio, en términos de los microcurrículos o los sílabos, encontramos que existe heterogeneidad de los contenidos en los programas de pregrado de contaduría pública en el país, y que existe una limitación para encontrar o acceder a esta información, por lo cual, desde manera del artículo, queremos también invitar a las instituciones de educación superior a que consideren la integralidad de las temáticas y contenidos que se están enseñando en nuestros programas y de la importancia y responsabilidad que tienen con la sociedad para que las personas tengan acceso a esta información y conozcan sobre qué es lo que se les está enseñando a los futuros contadores del país. En cuanto al manejo de programas de costos y sistemas de información, como lo mencionaba Alex, se encontró que todos los profesores coincidían en que, así como el mundo ha avanzado, es decir, que antes se hacían las contabilizaciones exclusivamente en hojas y ahora se utilizan programas como Excel y los sistemas de información, que era importante profundizar y estructurar mucho mejor los sistemas de enseñanza para que se encaminen a que los estudiantes estén preparados para asumir estos retos y que no solo en el mundo laboral deban enfrentarse a ellos, sino que desde la academia se pueda ir implantando estos programas dentro de los microcurrículos de cada carrera. Y pues bueno, también queremos fomentar la investigación sobre el sistema, sobre el costeo estándar en sí mismo para pues futuras personas, porque como mencionaba Alex en la línea de tiempo, existen periodos en los que no existen claros avances sobre el costeo y tampoco donde no se encuentra información tan clara.
Y por último, en cuanto a la responsabilidad de la academia para formar estudiantes críticos, como mencionaba en un principio, en estos periodos de crisis es cuando se hace más evidente las necesidades que tiene la sociedad y por eso las universidades deben reconocer ese compromiso y responsabilidad que tienen de entregar profesionales que sean capaces de analizar conflictos como los que están sucediendo, que no solo conozcan el funcionamiento, como digamos, del costeo estándar, sino que también entiendan el razonamiento y cómo funciona la correcta implementación de este costeo y de muchas otras herramientas que se brindan desde la academia. Perfecto, bueno, muchas gracias por la presentación, a todo el equipo de trabajo, muy interesante estos desarrollos sobre costeo estándar. En esta ponencia tenemos comentarios por parte de Néstor Eduardo Tiana. Néstor, te damos la palabra para esos primeros comentarios. Sí, gracias Juan David y felicitaciones al grupo por la investigación que han adelantado con referencia al costeo estándar, el cual, como bien lo mencionan, pues tiene un amplio campo de aplicación, pero pues no un amplio rango también de enseñanza en varias de las instituciones de educación superior. Creo que hicieron una labor muy acuciosa en la cronología desde que se empezó a hablar de la información de este sistema de costeo, del costeo estándar. La gráfica que presentaron estaba también suficientemente clara y explícita en el documento, que creo que hace una muy buena recopilación de cómo ha evolucionado esta información. Y las conclusiones obviamente hacen referencia a algunas de las limitaciones que serían evidentes. Y quiero obviamente rescatar el esfuerzo que han hecho porque pues yo también soy, o como muchos de nosotros estamos en contacto con las universidades y recopilar esta información, la verdad, es una actividad bastante compleja para no utilizar el término de imposible, pero veo que lograron por lo menos avanzar en algunas. Y las conclusiones que lo están en las que están llegando, pues permite identificar que hay una posibilidad de crecimiento a nivel de las entidades de educación superior. Como recomendación pues respetuosa al respecto de la investigación, probablemente pues alguna de las la gráfica con la cual estaban presentando el trabajo que hicieron de cruces de información a través del software de en vivo no es tan legible, entonces como que no guarda mucha relación, no agrega valor, realmente se lo digo de manera respetuosa, es la misma que probablemente tenían en la lámina, no sé si eso es un asunto del software que los reportes que entrega no pueden ser tan legibles, pero probablemente sería más útil para el lector algo o más sencillo o más fácil de validar. Eso es una recomendación muy, muy respetuosa y sé que no depende de ustedes. Y adicionalmente, como áreas de investigación, algunos de ustedes las mencionaron, y áreas de investigación, pues, se abren varias, ¿no? Podría uno estar pensando también a nivel de la región, no solamente en Colombia, sino a nivel de la región, cómo está estructurado en los programas de contaduría las... El tema del costeo estándar. Pero creo que hicieron una muy buena labor, un buen trabajo, una buena actividad de investigación. La secuencia en el documento es fácil de leer, es sencillo de leer. Probablemente también otra de las recomendaciones es ver si dentro de la historia que ustedes reconstruyen sobre el costeo estándar pudiera agregarse alguna manera de cómo se vincularon las universidades a esa forma, por lo menos las que con las que lograron obtener la documentación, cómo se han ido vinculando, en qué momento se vinculan o cómo lo van fortaleciendo. El tema de tecnología lo tienen ustedes en la conclusión, que creo que es un asunto relevante porque pues hoy en día hay muchas herramientas de tecnología, pero la tarea que tenemos en los programas de contaduría pública es no enseñar a
a un programa, no enseñar a administrar un programa, sino enseñar a analizar y enseñar a pensar y enseñar a las personas que están en la toma de decisiones. Felicitaciones, muy buen documento. Bueno, muchas gracias por los comentarios. El público, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta, inquietud para los ponentes. Bueno, por el momento no vemos por acá en algún tipo de pregunta o inquietud. Yo tengo una pregunta, quisiera hacerles una pregunta a nuestros ponentes. Digámoslo que en el ámbito de las conclusiones se habla y, digámoslo, se hacen algunas inferencias sobre la heterogeneidad de los contenidos del costeo estándar. Siendo la contabilidad de gestión o la contabilidad estratégica pues un asunto endógeno de información discrecional que a pesar de que tiene algunas técnicas y métodos numéricos, digamos lo que son constantes, no, esa heterogeneidad no la pueden también ver como de pronto una oportunidad, es decir, una oportunidad de diferentes formas de análisis al interior de las organizaciones. Quisiera conocer sus impresiones acerca, digamos, de esa conclusión de heterogeneidad. Vale, Juan David, pues digamos que en términos generales y esta ponencia es casi que la continuación de una ponencia que ya había realizado de la mano de Alexandra, muestra cómo este tipo de situaciones pues en los programas sigue siendo muy disperso. El problema real es que hay unos contenidos mínimos que vemos que no se está logrando. Entonces, cuando hablamos y hacemos énfasis en la heterogeneidad, radica más en eso, porque puede que hayan unos programas que estén generando un ejercicio muy juicioso de enseñar todos los contenidos programáticos mínimos que debería conocer un estudiante de pregrado, pero cuando comparábamos con otras de otras ciudades o del país, veíamos que no llegaban ni a la mitad. Entonces, esta heterogeneidad sí es buena, pero una vez se cumplan unos mínimos. Y los mismos profesores que entrevistábamos enfatizaban en que no hay un, digamos que a pesar de que los libros, de que textos básicos y hablo de textos de reconocido uso, dan unos y muestran unos lineamientos mínimos, muchos programas no están cubriendo ni siquiera estos. Entonces, es más el énfasis que hacemos en esto. Claro, la idea es que no todos debemos pensar igual, estoy totalmente de acuerdo, pero en el ánimo de que se deben cumplir, y como lo comentaba Isabel al principio, unos contenidos mínimos, una vez logremos estos mínimos, sí, bienvenido todo lo extra que genere esa heterogeneidad. El verdadero problema es lo que nosotros intentamos mostrar, es cómo esa heterogeneidad no está llegando ni siquiera a los contenidos mínimos para que uno pueda decir, ya hay una estándar, hay una media que esté normal y que ya esos picos que nos estén generando hacia los extremos principalmente estén más inclinados hacia unos contenidos mayores que lamentablemente en algunos programas pudimos identificar no se llegue. Perfecto, profesor José, muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes, muy interesante la investigación. Vamos a dar paso a nuestra última ponencia de esta sesión a cargo del profesor Néstor Eduardo Triana. La ponencia se titula Sobre contabilidad estratégica y los precios de los servicios profesionales en Colombia percibidos por el mercado como un commodity. Profesor Néstor, adelante, el espacio es suyo. Bueno, muchas gracias al profesor Juan David. Bien, tengo un minuto, ya pongo esto más grande. Y quiero introducir el tema con algo que ya ustedes estaban, o que de manera colateral se estaba mencionando, y es la forma como las universidades hoy en día, pues hay un buen acceso a las universidades, ha ido creciendo, no podríamos llegar al nivel óptimo que quisiéramos varios en el país, pero también ahí es donde debemos evaluar entre todos la calidad de los profesionales y la manera como estamos fijando
precios, que es lo que estaríamos relacionando con la contabilidad estratégica. Este documento fue elaborado desde la perspectiva de aplicación de contabilidad estratégica, no solamente en las organizaciones, sino en el desarrollo profesional. Y en el desarrollo profesional, pues seguramente para los que estamos dedicados a esta actividad de contabilidad, finanzas o cualquier otra área, pues va a tener su propia aplicación. Entonces, este es el crecimiento al que les estaba haciendo referencia en primera instancia, el crecimiento del 45% en un lapso de tiempo de 8 años, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, el SNIES. Afortunadamente, el nivel de deserción en las universidades pues, se ha mantenido relativamente bajo. Apenas entre el 9 y el 12% de las personas que ingresan a un programa de educación superior, apenas entre el 9 y el 12% desertan, ¿no? Y aquí es donde relacionamos el crecimiento también en un espectro de carreras, algunas tradicionales, otras nuevas, donde ese espectro pues va evolucionando, tratando de cumplir también con algunas necesidades del mercado y tratando de cumplir con la evolución de la forma como se llevan a cabo los negocios. Es apenas lógico que hace 15 años pues no hablábamos de una carrera de un marketing digital, pues porque pues o era mercadeo la forma de cómo hacerlo. Entonces, ahí es donde, pues, si bien es cierto, van evolucionando las carreras a las cuales podríamos aplicar o cualquier persona con interés de adquirir mayores conocimientos puede aplicar con algunas temáticas de tradicionales como son el derecho, la contaduría, economía, pero algunas otras nuevas. Y ahí es donde probablemente la mirada está focalizada a qué tan innovador soy, no tanto como institución, sino en la fijación de los precios en el desarrollo profesional. Entonces, ahora ya se habla de un ingeniero especializado en minería de datos, que antes eso no era tan común. Y ahí probablemente es donde se tiene la oportunidad de adquirir un precio estratégico y algún valor agregado sobre la manera como estaría prestando los servicios. Entonces, para las carreras y las actividades que se llevan a cabo de una forma tradicional, siguiendo en esa misma temática, pues entonces dependo de muchas variables que en muchas ocasiones las variables son exógenas. Entonces, la forma como se fijan los precios en el mercado, pues va en ocasiones depende de lo que esté marcando la competencia o depende de lo que me quieran pagar de alguna manera. No, puede sonar un poco fuerte, pero es si hay un presupuesto asignado de un valor, entonces pues como hay un volumen de profesionales tan grande y hay un volumen de profesionales tan amplio y hay una competencia tan alta, entonces uno diría pues entonces prefiero ganar poquito, pero ganar o facturar algo, que es lo que dirían algunas de las personas o de las organizaciones. Y en condiciones de pandemia, obviamente este artículo no está dirigido exclusivamente a condiciones de pandemia, pero con mayor razón se está viendo marcado ya en la definición de precios. Muchos de los que estamos dedicados a esta actividad de fijación de precios y con interacción para los clientes, pues los clientes lo que están diciendo es este año más bien va ¿cuánto me piensas bajar en los honorarios? Que sería como alguna manera de adecuarse a las condiciones de recesión en las que estaríamos enfrentando, no declarada formalmente, pero con mucha probabilidad, o porque simplemente el mercado es el que está dando disminuciones en esa dinámica de fijación de precio. Por eso es que, pues, dentro de las variables que analizamos en contabilidad estratégica, pues, tomamos la información de Gildes, Cravens y Tailes, donde estaría haciendo referencia es cómo el precio de mis servicios profesionales estarían de alguna manera reaccionando frente a la competencia. ¿Yo puedo ser un diferenciador frente a la competencia o no puedo ser un diferenciador como profesional o ya sea vinculado a una entidad o ya sea como independiente? Cualquiera de las dos variables. ¿Qué tan elástico es el precio, el crecimiento proyectado en el mercado? ¿Las economías de escala realmente me van a permitir llevar a cabo esta fijación de precios estratégicos
y bajo ese orden de ideas es que no hago habitualmente como profesional independiente o como profesional que me vinculo a una organización un estudio de cuánto podría llegar a costar realmente el servicio que yo estaría prestando, sino que simplemente es cuánto le estaban pagando al anterior o cuál debería ser la posibilidad. Y bajo ese orden de ideas, en la fijación del precio estratégico también tomamos como, o tomé como referencia los cuatro segmentos que tendría la posibilidad para agrupar los clientes y en los cuales Smith sugiere que deberíamos estar focalizando para hacer un diferenciador en el precio estratégico. Entonces, compradores especializados de alguna manera, o sea, yo estoy de alguna manera identificando los terceros que me quieren comprar a mí porque los servicios tienen un diferenciador, porque realmente para ellos es importante contratarme a mí y no contratar un profesional, porque algunos dicen, no, pues contrate a uno y específicamente en el área de contaduría, porque que tenga matrícula y que firme, que todos son iguales. Ese es el mensaje de alguna manera que deberíamos romper del mercado. Ese es un poco hacia dónde estaría dirigido. Los compradores también con valor emergente y los compradores leales de alguna forma es la forma o la manera en que yo podría identificar a los terceros en que están acompañándome en el crecimiento profesional, pero también están viendo un valor agregado. Por eso es que en esta condición y de acuerdo con esta pirámide, lo primero que deberíamos hacer al momento de definir un precio estratégico es qué tanto valor se le va a crear a la organización. Y partiendo de esa base, de ese cimiento, es donde yo podría estar diciendo cómo lo voy a estar midiendo, cómo va a estar mi cliente realmente satisfecho con el servicio que yo le estoy entregando. No simplemente es, vuelvo al ejemplo que estaba planteando, en donde yo diga, no, contraten al que sea más barato porque todos tienen matrícula y todos hacen lo mismo. No, espere, porque la manera, cuando yo aplico las técnicas que estábamos describiendo también por Smith, es donde yo voy a estar haciendo una fijación de un precio estratégico y la fijación también de la que lo esté percibiendo el tercero, que lo esté percibiendo quien me contrató, que realmente es un valor agregado, que está trabajando en procura de la organización. Y puesto eso en Colombia, pues con la consideración de todas las variables que se tienen de cumplimiento o las actividades de cumplimiento, resulta en una carga un poco compleja de administrar para ser un diferenciador. Porque cuando tengo muchas actividades de cumplimiento, cuando tengo muchas carga de trabajo de cumplimiento, pues la mayoría del tiempo lo estaría invirtiendo en ese tipo de actividades. Y lo último que está puesto en esta pirámide es la fijación del precio. Entonces, arranco más bien es por evaluar qué es lo que necesita la organización, qué es lo que necesita probablemente mi cliente para crearle valor. Y lo último que yo estaría en esa escala es definiendo el precio. En ocasiones se hace la pirámide invertida, ¿no? Pues cuánto me van a pagar y miro a ver qué es lo que yo haría o cuál profesional haría y me voy. Seguramente que si me pagan poco, pues entonces yo diría, pues, ¿para qué me le agrego valor? Pero pues eso es parte de lo que de las condiciones a las que está dirigida el documento. Otra de las técnicas sería, y pues ya la he anticipado, con la que estuve trabajando con referencia a no convertirse en un commodity, es la que menciona el Cades y Gildnes cuando describen la medición integrada del desempeño. Es decir, yo tampoco como profesional creería o quiero darme el estatus que probablemente no me he ganado en el mercado. Por eso es que yo debería estar también evaluando que mi cliente está percibiendo que le agrego valor mediante alguna búsqueda de encuestas de satisfacción, de medición del desempeño y cuál realmente se trata de un diferenciador. Y ahí deberíamos estar haciendo referencia también a, pues, en el mercado y digamos que parte de lo que se describía en el documento, probablemente no tenemos una estandarización de precios y yo sería uno de los que no menciono en una estandarización de precios, porque una estandarización de precios ahí sí nos llevaría a todos a un commodity. Hay muchas tendencias y muchos autores que dicen que esa sería una buena forma, por lo menos para que tuviéramos un piso de. En el documento estoy haciendo referencia a que no sería una buena dinámica. Y pues en la medición integrada del desempeño también estaría acompañado de cómo los demás están percibiendo mis servicios
¿Por qué? Porque tengo un equipo también, si es que soy un líder de alguna entidad, tengo un equipo motivado, tengo un equipo que conoce la operación, tengo un equipo, obviamente, que está ejerciendo su propio liderazgo. Y no simplemente que se deja llevar, como que voy a ver hasta que voy a hacer un cierre contable, voy a hacer una labor de aseguramiento, voy a hacer una labor de auditoría, pero porque simplemente se vuelve un asunto rutinario, no es un asunto de agregar valor. Por eso es que también yo debería estar haciendo la referencia a cómo dentro de la organización le comunico a mis colaboradores, a mi equipo de trabajo, el interés y el objetivo que está percibiendo mi cliente, para que el tema no quede tampoco en una ruptura de la comunicación. Es decir, tengo la capacidad organizacional también de replicar el interés de agregar valor para que sea medido también al interior de la organización, o si no, si soy un trabajador, un profesional independiente, también me estoy haciendo ese tipo de cuestionamientos, o simplemente estoy prestando un servicio hasta que se cumpla el año. Algunos terceros, infortunadamente, nos están clasificando a los profesionales. No voy a referirme solamente al área contable. Los ejemplos que he planteado los he hecho solamente al área contable y probablemente dentro del documento también, pero pues porque esa es mi área de trabajo, pero pues que se convierta en un diferenciador. Estas son las características como están puestas a qué constituye un commodity, y la idea es que los profesionales salgamos de ese molde. Es decir, que nos digan que es un profesional que no tiene un valor agregado, que todos entregan el mismo servicio y que se puede de alguna manera comprar y vender con cualquiera. Si no es usted, puede venir otro. Si no es esta entidad, puede venir otro. Y hacen lo mismo y de pronto hasta le logro un mejor precio. Esa es parte de la motivación de la investigación, parte de las sugerencias que están planteadas y las conclusiones que se alcanzan. Las tengo más adelante. Por eso es que dentro de las variables y específicamente dirigidas a la profesión contable, pues es bastante útil desde mi perspectiva, desde la perspectiva de la investigación también, que no solamente yo haga mi labor de validación sobre la rigurosidad en la aplicación de las normas y de los procedimientos que se deberían cumplir. Es adecuado, es apropiado que yo tenga un tercero que me vigile. En este caso, en el caso de la profesión contable, pues está la Junta Central, que obviamente está empezando a hacer sus labores de validación, pero así como hay otros organismos en algunas otras legislaciones que son bastante rigurosos, pues allá es donde deberíamos estar cumpliendo la actividad. A nivel de conclusión, entonces se plantea con que el precio estratégico, no sé si me están escribiendo, perdón, que no tengo aquí, discúlpenme. Profesor Néstor, igual, sí. Por favor, un minuto para finalizar ya la presentación. Muchas gracias. Donde estábamos diciendo, la condición inicial es que yo me focalizo en el cliente antes de fijar el precio para agregar valor. Y cómo el ejercicio profesional debería estarlo combinando con cualquiera de las actividades de hoy en día, las herramientas de hoy en día, que podría ser también un indicador de diferenciador. Para los que nos dedicamos a la labor de aseguramiento, pues entonces estaríamos haciendo referencia a que antes teníamos que hacer una cantidad de validaciones, de revisiones, de documentos, soporte y orientación que no tenía. Hoy en día con el Big Data podemos administrar altos volúmenes de información en un tiempo muy corto, en un tiempo muy rápido. Las habilidades profesionales de especialidad no están en contravía, no estarían de alguna manera eliminando la integralidad. Es decir, yo sí puedo ser especialista en un área, pero también pues me corresponde y es necesario pues conocer acerca de cuáles son los profesionales adecuados para poder agregar valor. La percepción del cliente es un asunto relevante y obviamente cómo estaría encajando toda esta información a través de un proceso interno que fluya no solamente como una organización, como una entidad, sino que fluya dentro de los procesos habituales en la prestación de servicios. Bueno, esta es un poco la bibliografía, que es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Néstor, por toda la presentación y el desarrollo que ha hecho durante este tiempo. En un primer momento de comentarios están a cargo de Nicolás Muñoz Gómez. Nicolás, lo escuchamos. Listo, perfecto. Buenas tardes, profesor Néstor. Principalmente, pues, agradecerle por un trabajo analítico y de cierta manera crítica muy interesante, no solamente para, como tal, para nuestra
para nuestra profesión, sino para cualquier servicio profesional en general. Muchísimo más esa caracterización que usted realiza con respecto a los commodities. Sin embargo, considero y como otro aporte que no solamente esa comoditización que está identificando usted, no solamente con la estandarización de los servicios profesionales, también se puede llegar a ver con la normatividad que establece, y en el caso de la auditoría que es en la que usted trabaja, principalmente con hasta dónde llega ese plus de contratar a uno y contratar a otra persona. Entonces, de cierta manera, no solamente la estandarización de los servicios profesionales se va a dar a nivel de precios, sino también debido a la regulación que de cierta manera garantiza la profesión contable, también llega a limitar en algunos casos la prestación y ese plus que nosotros estamos entregando a los clientes que considera al respecto, pues como aporte también dentro de su trabajo. Sí, claro que sí. Digamos que la adopción de algunos estándares internacionales, desde mi perspectiva, es una buena práctica. Lo que sí debemos hacer es acondicionarlo a las necesidades y requerimientos del mercado local. Es decir, yo tengo un referente, un marco en el cual me voy moviendo, pero si ya lo aplico en una condición local, específicamente en el área de auditoría para llevar a cabo un trabajo de revisoría fiscal, pues tengo un referente, pero no necesariamente esa estandarización cumple con los requerimientos. Y ahí es donde creo que tenemos una oportunidad como profesionales para agregar valor a las organizaciones. Y ahí es donde deberíamos estar evaluando cuáles son los requerimientos y necesidades de las organizaciones. Muchas gracias, Nicolás, por los comentarios. Perfecto. No sé si de nuestro público hay alguna pregunta, inquietud para el profesor Néstor. Bueno, parece que no por el momento. Siendo así, digámoslo, agradecer a nuestros tres ponentes de esta tarde por su calidad, por el desarrollo en investigación que han desarrollado y sobre todo por seguir avanzando en estas líneas de investigación de contabilidad de gestión, contabilidad estratégica, que son tan importantes fortalecer para un poco para el desarrollo de nuestras organizaciones latinoamericanas fundamentalmente.